Prometí que me comía una media luna y cumplí. Yo cumplo mis promesas. No soy como los políticos. Uy, baja línea. Digo que algo hago, lo voy a hacer y lo hago. No sé hablar. Digo que algo voy a hacerlo y lo hago. Entonces, prometí que me comía una media luna y me la comí entera. Bueno, total, te queda la puntita. Me queda la puntita. Estamos en lo que es la previa de la fiestata o la fiesta pipona, como es el nombre oficial. No puedo evitar, a veces me sale fiestata. Se le puso el pupi. Y veníamos prometiendo que íbamos a tener novedades con lo que tiene que ver con el tema entradas. Y no mentimos, porque jamás lo haríamos, jamás le mentiríamos. Me comí una media luna y lo hice. Y vamos a tener buenas noticias de las entradas, las vamos a tener. Sí, veníamos avisándoles que íbamos a haber novedades sobre el tema entradas porque muchas personas no pudieron comprar, así que estábamos en arduas negociaciones con una banana de por medio, una banana arma de por medio. El bananacidio. El bananacidio con la gente de Niceto Lado B barra Humboldt actualmente. Sí. Y la novedad que tenemos para contarles sobre ese tema es que nada más y nada menos. Para Dali, expliquemos que también nos puso mal enterarnos de que había mucha gente, para nuestra sorpresa también, porque uno tiene que ser humilde en la vida. Humilde. Mucha gente quiere venir y no puede porque no tiene entrada. Llegó tarde, se enteró con el anuncio ya directamente. Hubo gente que me dijo, vi la placa de que hacían una fiesta y al toque ya vi que estaban agotadas. Típico nuestro. Claro, entonces queremos que nadie se quede afuera o por lo menos que todas las personas que puedan venir vengan. Exactamente. Es una entrada, vamos a decir la verdad, una entrada relativamente y bastante económica. Uh-huh. Sí, sí, sí. Para lo que tiene que ver con un entretenimiento. ¿En Mandarin cuánto salen las fiestas? ¿Vale? No es mucho más caras. Ah, olvídate. 5 veces más. Olvídate, por eso. Entonces, la novedad, que es, o sea, este es el aviso de lo que va a ser la novedad. Claro. El aviso de lo que tiene que ver con la novedad es que el día jueves... Pasado mañana, día de amigas prestadas, nuestro día preferido, mejor día de la semana. El mejor día de la semana, es decir, el día jueves, al parecer, va a haber un remanente de entradas. ¿Qué? Hiperventiles, se pone muy tensa la gente cuando alguien le baja la presión. Dios mío, me baja la presión. No puedo creer, no acredito. No acredito. No acredito. Queríamos que hubiera un poquito más de entradas. Va a haber. Lo importante es lo siguiente. No hoy, no mañana. El jueves, en un momento cerca del subidor, como la semana pasada, exactamente a la semana del anuncio de la fiesta y de la primera venta de entradas, va a haber un remanente, algunas que pudimos lograr que se liberaran. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Ustedes le van a avisar, si quieren, ¿no? Obviamente, a toda la gente que se ha quedado sin entradas, que saben, que escuchan el programa, que en este momento tal vez no están, que se enganchan más tarde, que el jueves alrededor del tema subidor, es decir, Alrededor de las 9, va a haber una suelta de entradas. Suelta de entradas. Y es la última vez, no es que después vamos a... Última. Última, porque esto nos costó una amenaza mínimo. Tremendo todo lo que tuvimos que hacer. Sé dónde vive tu familia, le tuvimos que decir a la gente de Niceto Lado B, y bueno, ahí aflojaron, la verdad. Sí. Hay que decir, pero es la última vez que, no es que nos dijeron, bueno, sí, a partir de ahora vamos a extender el lugar el doble. No, el lugar es limitado, entonces los que se quedaron afuera o los que conocen gente que se quedó afuera, mirá, pueden aprovechar para avisarles. El día jueves es el día que se larga el remanente de entradas. Le quiero contestar a Alejandra que dice, no, el jueves no voy a poder de nuevo, tengo que poner a laburar a una amiga. El asunto es así. Nosotras el jueves vamos a anunciar que va a haber un resto de entradas que van a estar a la venta. El link para comprarlas va a ser el mismo de la otra vez, nada más que se va a reactivar en el sentido de que no va a decir más agotado, sino que va a haber entradas. Vos, donde quiera que estés, vas a entrar en ese link y vas a poder comprar entradas. Decimos que escuchen el programa porque vamos a decir, ya, a partir de ahora están en venta. Y si vos no estás escuchando, tal vez te lo pierdas.
porque bueno, porque vuelan, porque eso pasó la semana pasada. Y típico pero nuestro. No es que vos necesitás estar al aire, escuchando al aire para poder comprarlas. Las podés comprar donde quiera que estés cuando te avisen que ya están en venta. No sé si se entiende lo que quiero decir. Se entiende perfecto, Jessy. Se entiende perfecto y claro. Si no, le pedís a alguien que la saque por vos y se soluciona también. Exactamente. Celeste dice, dale, che, que la semana pasada no pude sacar entradas porque me estaba bañando y cuando salí de la ducha ya estaban agotadas. Y sí, bueno, amor, así entonces, somos. Entonces, Celeste, lo que va a suceder es que vos te vas a tener que bañar antes o después de las 9. O sea, suspendido el baño a las 9. Suspendido, cancelado el baño a las 9 de la mañana del jueves. Pau pregunta si va a haber entradas en puerta y la respuesta es que no. No, no va a haber entradas en puertas, chiquis. No, entradas en puertas, chiquis. No lo intenten. No lo intenten porque no va a pasar. Última chance jueves que viene de comprar entradas. Fin. Sí, todo lo estamos vendiendo y revendiendo por acá. Revendiendo no, solo vendiendo. No, Galí. No estamos revendiendo todavía, por lo menos. O nosotras todavía, por lo menos. Así que, bueno, atentos y atentas al jueves que sale el remanente de entradas para los que quedaron afuera. Y para los que no llegaron a comprar. Claro, hoy estamos avisando que el jueves anunciamos el resto de las entradas a la venta. Vamos a decir a partir de ahora ya. Sí. Mañana lo vamos a volver a acordar. Les vamos a ir recordando. Para que no pase que hay gente que no se haya enterado y todo ese tipo de cosas. Por eso lo estamos avisando con tiempo. Más demanda que Bad Bunny. Sí, la verdad que sí. Un poco. ¿Quién es... te conoce, Bad Bunny? Tenés cuidado Bunny. Con lo que decís. Y para festejar. Tengo algo para dedicarles. Gali, ¿qué? ¿Nos vas a sorprender? Sí. Voy a hacer algo. Oh my God. Un evento que hace mucho no se da. Yo quiero decirle a la gente, ya me empiezo a atajar, que estoy muy oxidada. No es que vengo practicando en casa desde la última vez que rapié. Estoy oxidada. Estoy en un momento de. Tuve un fin de semana duro. Mi mente no está en el momento más ágil. Pero me parece que, dadas las circunstancias. Dada el momento histórico, dada la previa de la fiesta, estamos para un freestyle, ¿no? Estamos mira, para un vaso de agua. Tomen agüita. Gracias, Pupi. Tiene dos, está como en el estéreo. Yo le quiero decir a Juanelo, que está en los controles, que yo necesito que me marquen el inicio, ¿no? Como escuchábamos en el audio recién. Juanelo es freestylero. Uno, claro, Juanelo sabe mucho más que yo. Yo te pido que no me gastes, Juanelo, porque yo soy una principiante. Vale, no te atajes. Bombo, trampa. Bombo, tacho. ¿Tacho era? Bombo, tacho, ¿no? Tacho Riera. Bombo, tacho, bombo, otra cosa. Che, bueno, vengan a YouTube porque la van a ver a Gali por primera vez. Estamos acostumbrados a escucharla solamente, pero esta es la primera vez que lo va a hacer con cámara. Así que vénganse a YouTube los que estén en la app porque se viene el freestyle. ¿Temática fiesta, Gali? ¿Temática fiesta? Me encantaría que lo hagas para que la gente se ponga en autos de todo lo que va a suceder el 9 de octubre en Niceto Lado B. Ahora Humboldt. ¡Es todo tuyo, Gali! Se viene mi freestyle, gente. Prepárense. Se viene la fiesta, estata el día. Domingo 9 de octubre, preferiado. Vamos bailando, vamos agitando. Vamos cantando hasta día del engaño. No sé por qué dije engaño. A veces digo cosas y las extraño. A veces pienso cosas y me las guardo, pero en la fiesta no me lo guardo. Repito cosas porque no pienso, no pienso rápido, tampoco lento. Yo rapeo, digo verdades, como Trueno y Bad Bunny. ¿Qué te pasa con el Bad Bunny? Tené cuidado porque lo sueno. Y yo lo pongo en vivo y yo perreo. Y me despido. Gali, yo creo, estoy en condiciones de decir que fue tu mejor. Fue tu la mejor base freestyle. Me ayudó. Fue tu mejor freestyle. La base me ayudó. Yo siento que estás muy motivada por la fiesta. En videos mucho más efectivo, dice Tom. Gali Erua, ¿quién te conoce vos? Yo creo que estás. Tenés un tema con Trueno, es la segunda vez que lo citas. Es mi ídolo. ¿Es tu ídolo? Yo lo amo a Trueno. Es la segunda canción en la que se te viene es a la cabeza. Es mi rapero preferido. Se te viene a la cabeza, está muy bien porque sí, es un genio. La gente bancándote, Gali. Gracias. Por supuesto que sí. Se los dedico. Esto va a suceder, bueno, no sé si va a suceder en la fiesta, hay que ver si estás inspirada ese día. Sí, nunca hay que presionar. Estoy esperando el beat de Axel Fix. Sí. Ah, nos tenemos que poner.
ponen autos con eso. Bien, perfecto. Autos con Axel Fix. Hoy nos ponemos en la reunión, Pupi. Se amplió ella misma con como trueno. Fue impresionante, sí, lo citó. Sí. Me cité a mí misma. Vamos a hablar del tema Axel Fix hoy, nos tenemos que acordar. Puntemos eso para la reunión. Le cuento a la gente que se sumó hoy que Axel Fix nos prometió hace meses que iba a pasarnos una de las bases que tiene por ahí guardadas para hacer una session, pero todavía no apareció. Va a suceder, te prometió con Cali Uchis. Sí, le pedí que tuviera influencia de Cali Uchis la piba. Yo me pensaba que me iba a componer una base. No, porque él te dijo, elegí lo que vos quieras. Y vos elegiste lo que vos quisiste. La batalla de las Galis. Es bueno, batalla de Galis. Me encanta, sí, me encanta. Esto va a quedar entonces registrado. Tal vez suceda en vivo. Tal vez haya una especie de momento en el que suenen todos tus freestyles. ¿Te gustaría? No. ¿Por qué no? Porque por ahí es para mostrar la evolución. No, y además la gente te va a bancar porque se conoce ya el de Papa Rústica, Mejor Día la de Semanas, aparece ahí. Papa Rústica es el preferido de la gente. Yo creo que sí, porque fue el primero, ¿entendés? Entonces. En comienzos como rapera. Es cierto. Felicitaciones, Gali. La gente te banca mucho. Gracias. Dejo ser mejor free de Gali. Pero yo también lo siento, ¿eh? Que para sí, porque siento que Juanelo eligió un buen beat. Juanelo. Es que Juanelo sabe de esto. Sabe esto. Me puso un beat tranquilo y cómodo para entrar con tranquilidad. Con flow, como dice la gente ahora. Claro, con mucho flow entra. Está de moda decir flow. Soy el Emiliano con tremendo flow. Tengo todo en lo top. Viene lo top. Viene go. Con tremendo flow, lo único que me sé. Es la mexicana, ¿no? Con tremendo flow. Mexicana con tremendo flow. Che, dicen que son las trenzas. Para mí también, ¿eh? Son las trenzas. Sí son. Bueno, realmente es que, viste que dicen que primero hay que creértelo y después construir el personaje, ¿no? Che, me perdí al señor Concha. Bueno, pero va a estar todo en YouTube. Todo está en YouTube, así que si quieren buscar a la Concha de mis ojos, lo buscan. Bueno, a propósito del Día del Jubilado, hace mucho que no jugamos a alma joven, alma vieja, algo que hemos hecho en alguna oportunidad. Pensamos en alguna persona y directamente decimos, che, esto es alma vieja, alma joven, por ejemplo. Para, aclaremos algo. Sí. No hay una definición de alma vieja, alma joven. Lo sentís. Claro, es intuitivo. Uno sabe cuando alguien es alma vieja y es alguien, por ejemplo, Jessy, vos sos alma vieja y sí, yo también. Por supuesto. Se cae de Maduro. ¿El Pupi qué es? Alma vieja. Él es el presidente de las almas viejas. Él es alma vieja. Juanelo es alma joven, ya te lo digo. Sí. Y es alma joven. Hace freestyle. Tommy no sé, vos sabés. Tommy es alma joven. Pasa que es muy joven. Es muy joven para ser alma vieja, pero... Pero igual hay gente que nace alma vieja. El Pupi. Para mí el Pupi a los 18 era alma vieja ya. Sí. El Pupi salió de la panza diciendo... ¡Qué fresca, eh! Sí, sí, sí. ¿Dónde está mi bolsa? Sí. Impresionante. Denme una bolsa para guardar mi cordón umbilical. Sí, es cierto. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es jugar de vuelta al alma joven, alma vieja. Vamos a ver, si no me equivoco, son imágenes, ¿no? Porque ahora estamos en YouTube. Estamos en YouTube y jugamos con imágenes. Vengan a YouTube los que puedan venirse, porque vamos a jugar en YouTube. Ustedes pueden jugar desde sus casas. Vamos a ver la primera imagen y tenemos que decir lo que sentimos. Si es alma joven, alma vieja. A ver... Vamos con el primero, la primera. Ya me apareció. Solita. Es alma joven para mí. Para mí es alma joven. Alma joven, Solita Silveira. Que yo la vi en una fiesta y doy fe. O sea, el es lugar... Alma, es eterna alma joven. El lugar para darte cuenta si alguien es alma joven, alma vieja, es una fiesta. Sí. Y de repente yo la vi en una fiesta y tengo para decir que es una absoluta alma joven, Solita Silveira, obviamente. Alguien siempre de buen humor. Esa sonrisa y cara de pierna es full alma joven. Pero sí, cara de pierna. No, cara de tierna. Ah, ¿Qué dice? Cara de pierna. A ver, la siguiente. Next. Es el mismísimo, nuestro líder espiritual, la persona que nos puede sacar de la falopa, Lionel Messi. Alma vieja. Estoy segurísima. Alma vieja. Sí. Voy a tener que coincidir con vos. Y te digo algo, se puso más alma vieja con el paso de los años. Sí, sí. ¿Con qué tendrá digo, que ver? Independientemente de la edad de Lionel, se puso alma vieja... su personalidad se fue transformando en alma vieja. Totalmente. Sumo algo. A ver. No existen capitanes de equipos alma joven. Es verdad. ¿Se entiende? El capitán de equipo. Un líder siempre tiene alma vieja para mí. Sí, sí, sí. Es cierto. Y además, la pulga, yo me lo imagino muy de los rituales, de la cosa tradicional. Él, viste, con la cuestión como con Rosario, que no se le haya ido nunca la tonada. Sí, muy alma eso, vieja. Muy de alma vieja. Ya te digo, el que viene es alma vieja. Alma vieja. Por supuesto que sí. Es el mismísimo Martín Bossi. Martín Bossi, alma vieja. No te puedo explicar el nivel de alma vieja que tiene Martín. Si lo escuchaste hablar alguna vez en tu vida, sabes que es un alma vieja, pero... Un señorón. Es full señoro.
El nivel de señor es total. Totalmente. Y... No tiene, dicen, es un nene total. No. No tiene que ver ni la edad ni nada de eso. Es como, no, es indescriptible, es como lo sentís, ¿no? Sí. Como alguien juvenil, por ahí está más cerca de esa palabra, alguien juvenil y alguien más adulto, ¿no? En comportamientos adultos. Dicen acá, gran teoría de Feli, Mache. Mascherano. Super alma vieja. Pero por supuesto, Mascherano es alma vieja. Hoy quiero decir algo. Estoy dudando sobre lo de Lionel Messi. No, Gali, es real. Porque vieja. Hay muchas fotos y videos de él como jugando, riéndose como un nene, como que tiene algo aniñado sí, también. Sí, pero tradicional. O sea, como es un joven viejo. Es un joven viejo. Sí, sí. A ver, el siguiente. ¿Quién sigue? Nico Vázquez es recontra el más joven. Dicen, sí, obviamente. Por supuesto que Nico Vázquez es alma por joven. Por supuesto. Nació y morirá el más joven. No importa qué pase en su vida. A ver, ¿quién? Fito Páez. Alma joven para mí. Para mí re joven. Fito Páez es... Puede ser alma adolescente. Puede ser alma casi... Puede estar en el medio, si querés. Una de esas personas que están en el medio. Pero yo lo siento más joven que alma vieja, te diría. No sé, boluda, porque miti, a la vez miti. Siento que él desde muy joven es muy sabio. Como que entonces tiene algo de alma vieja de chico. Sí, pero también es esa cuestión como rebelde. Él es un así como que se divierte todo el tiempo, hace lo que quiere. Vive en una rebeldía, Fito, también. Bueno, como vamos a tener que, en su mundo. Que acordar en estar en desacuerdo. Está bien, sí. No podemos ser siempre alineadas. No, por eso yo pienso o que es alma joven o que está a la mitad. Ahí, como... ¿Entendés? De ninguna manera siento que es alma vieja. Bien. Eso seguro. A ver, vamos con el siguiente. Uy, alma joven la que viene. Es Florencia Peña, ya les digo. Sí, alma joven. Alma joven. Absolutamente alma joven. Alma joven, Florencia Peña. Pero vos sabés que también algo de lo que digo de Fito. Como algo de estar en constante... Siempre se está divirtiendo Florencia sí, Peña. Sí, exacto. Como una cosa así también. Eso lo asocio... Está mal porque... Digo, está mal pensar que solo los jóvenes se divierten. No estoy pensando eso. Es lo que quisiste decir, admitilo. Como algo de revoltoso. Como una cuestión más, ¿no? Y ella tiene algo rebelde también, ¿no? Claro, sí, totalmente. Acá dicen que Fito nació alma vieja y ahora parece alma joven porque es más grande. Para mí nació alma vieja, Fito. Está de más decir que Spinetta es de las almas más viejas de nuestro país. Por supuesto, es alma... alma geriátrica. No creo. No sé, no, me cuesta. Fito es alma vampiro, dicen. Alma vampiro. Se alimenta de las almas de las parejas. Nada que ver. Tiene muy buena relación con sus parejas, con todas. Con todas, por algo están en sus recitales. Obviamente. A ver, la que viene. Es la mismísima, la heredera del Almorzando, Juana Viale. Alma joven. Que no te haga confundir que ahora conduce el programa. Claro, o sea, yo siento que ella históricamente es un alma joven, pero que en el último tiempo, con su devenir de conductora de los almuerzos, se ha transformado en un nivel de alma vieja. No. Porque la Juana que nosotros conocíamos, la Juana que admiramos y usamos como norte de modo de vida, sí. No es la Juana que muestran los almuerzos. Para mí, las almas jóvenes y viejas de cada persona no cambian. Uno es alma vieja será para toda la vida. Por lo tanto... Juana Viale, en mi teoría, es alma joven, siempre lo seguirá siendo. Lo único que hizo fue impregnarle de alma jovencismo a los almuerzos de Mirtha Legrand. No, todo lo contrario. De hecho, los almuerzos no tienen nada de alma jovencismo. Es la versión de Juana menos alma joven. Se pone full alma vieja. No, porque intentó hacerle no sé qué cosa, que obviamente lo hizo desde su lugar. Ella no sé, no, nunca cambia su esencia, por más de que esté ahí. Ella sigue siendo así, como quiere, hace lo que quiere. Porque puede. Bueno, yo digo alma vieja. En la actualidad considero que es un alma vieja. Ella manda la mierda a la gente. Es toda alma joven. Claro. A ver quién sigue. Buena pregunta. ¿Quién es? La mismísima Cintia Fernández. Para mí es alma vieja. Para mí es alma vieja.
es un alma vieja, Cintia Fernández, que no te engañe el bailando en una bañadera, tirándose leche en el cuerpo. Es cierto, eso pasó. Eso pasó. Nunca olvidar. Que no te engañe la cantidad de stories que hace por día. ¿Habrán comprado una buena leche o habrán comprado una barata? Porque total, se le iba a tirar en el cuerpo. Yo siento que Cintia Fernández pidió una leche, no una mala, digamos, una por lo menos medio pelo. Una de la Paulina, por ejemplo. Algo así, ¿no? No hables así de la Paulina. A Aulina. Bueno, no es la Serenísima. No. Y tampoco a Erenísima. ¿Qué pasa? ¿No vas a decir más ese lenguaje interno del programa? Pienso a Serenísima. Erenísima. Pienso que es alma vieja. Sí, no tengo ninguna duda. Sí, es alma vieja. Dice que charlas con ella un ratito y te tira a los militares, con esto no pasaba. Igual eso es Juana Viale. Es difícil como separar que alma joven, alma vieja esté relacionado con que sos de derecha y no lo sos. No está estrictamente relacionado. Puede que haya algo, pero no está siempre relacionado No está siempre relacionado con eso. No nos aferremos a eso. Pero para mí, igual digo, más allá de que Juana Viale tenga posturas de derecha en la mesa de Mirtha Legrand, o en la mesa de Juana Viale ahora. O en la mesa de cualquiera, en la mesa ratona de su casa. Es como que se transformó en una más señora en su modo de hablar, de actuar, en el rol en el que se pone. No es la Juana rebelde que le hace faquio las cámaras. Para mí, hace lo que puede dentro de su juanismo en la mesa de Mirtha Legrand, ¿entendés? Como que es lo máximo de Juana que puede ser en ese contexto. Que es obvio, el contexto, es un contexto más que no ayuda. Aseñorado del mundo. A ver la siguiente. Una más. Una más. ¿Es la última? No sé si es la última, pero dije una más por lo dos menos. Más. Dos últimas más. Dos. El superministro de la Nación, Sergio Massa, alma joven. Sin ninguna por duda. Por supuesto, Sergio Massa, alma joven. En esto no hay ninguna duda. Algo en su forma de hablar, la cara pícara que siempre tiene. Totalmente. Siempre está medio como a punto de reírse. Sí. No sé si viste que incluso cuando está dando charlas serias, vos sentís que se le escapa la sonrisa, como Totalmente. Que no puede creer de lo que está haciendo en este momento. Tiene voz de joven, se llama Tomás de segundo nombre, todas cosas de joven. Muy joven, absolutamente, sin ninguna duda. A ver, vamos con el último, la última. ¿Quién es el último? Uy. Qué difícil este. Muy buena elección de fotos, Pupi. Muy buena, Pupi. Alma vieja. Sergio Lapehue. Y acá difícil, porque para mí es alma vieja, solo que muy divertido y qué sé yo, pero alma vieja igual. Vos no estás tan segura. Hay una más después. Sí. Bueno, voy a tener que coincidir. Vamos con alma vieja, con Sergio Lapehue. ¿Decís? Si no, no, ¿eh? Como vos quieras. No, alma vieja. Voto alma vieja. Bueno. ¿Estás segura? Sí. Siento no, que está ahí igual. Te digo que está al límite. Para mí, viste que él es muy runner. Sí. Es algo de alma vieja para mí, ser runner. ¿Ser runner? Sí. Algo que jamás haríamos. Sí. Correr es algo que yo creo que no lo puedo hacer nunca. Nunca. Me parece. Y hoy pensaba, cuando me cruzo con gente, cuando vengo acá al laburo, me cruzo con gente a las 7, 7 y media de la mañana corriendo con el frío que haces ahora, y siento que hay una distancia espiritual tan grande entre ellos y yo. Sí. Tan grande. Igual el disfrute que tiene la gente que corre por correr, yo quisiera sentirlo con algo. Pero no es para todos. No, yo no sé, no. Nunca sentí disfrute. No, pero es verdad que debe haber un momento que atravesás la parte difícil y que empezás a disfrutarlo. No sé. Y me da envidia eso, sentirlo. Bueno, ahora sí, el último. Último. Esta vez es en serio. No estoy mintiendo. El galán de los años 2000, Peter Lanzani, es un alma vieja. Alma vieja. Absolutamente. Y ya lo era, por supuesto, como todas las almas viejas. Ya lo era en su momento. Sí, lo eran, ya era alma vieja, ¿no? ¿Este qué era? En Casi Ángeles. Casi Ángeles. Ya era alma vieja en Casi Ángeles, Peter Lanzani, sí. Y ahora más que nunca. Casi Ángeles viejos. Sí. Bueno, de hecho, de Casi Ángeles, no, Lali es alma joven. La China es alma joven. Sí. Tacho y Rama no los tengo tan en su vida personal. Tacho, alma joven. Rama, alma vieja. Rama, alma vieja. Gastón Dalmau. Gastón, ¿no? Dalmau. Sí, Masterchef. Por supuesto. Y Peter Lanzani, alma vieja. Pero muy bien llevada su alma vieja. Muy bien llevada. Tuvo un devenir en. Muy genial. En muy buen actor. Siempre lo fue, pero digo, se. No, es difícil salir del nicho Cris Morena y decir, soy actor serio. Claro. No soy solamente de telenovela adolescente. Sí, igual era muy bueno él ya en esa época, pero bueno.
Excelente. Bueno, en minutos tu secreto, gente. Quédense ahí del otro lado. ¡Cierto! La sección en la que le hacemos honor a la página Tu Secreto. ¿En qué consiste? Mandan sus mensajes a la app, si quieren que sea anónimo, al chat de YouTube, si se animan a poner la cara, y cuentan secretos. Nosotras lo leemos, no juzgamos, a menos que haya algún delito o alguna situación que moralmente nos parezca dudosa. Y básicamente ventilamos y compartimos los secretos de todos. De hecho, ya empezaron a llegar secretos a la app y vamos a leerlos, vamos a tenerlos en cuenta y vamos a reproducirlos. Jessy, ¿tenés algo para que escuchemos? Me encantaría. Gali, mañana te toca ir. Mañana voy a verte, Fito. Esta es una de las cosas que vas a sentir. Alma vieja. Carne viva. Mañana arranca, hoy arranca El Amor Después del Amor, 30 años en el Movistar Arena. Y lo palpitamos. Por suerte las dos vamos a ir, Gali. Eso es una alegría enorme.